yo vamos a armar un mundo nuevo. Tú y yo sin reservas y sin tapujos. Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza. Él grita a voces, un sí puedo. Tú y yo sin misterios y mentiras quitao. Hey, que tú y yo vamos a hablar. Calzón quitao. ¿Cuántas veces hemos comido así, juntos, como una familia bonita? A pesar de todo, esta es una de las cosas que le agradezco a Dios todos los días. Llevarme el pan a la boca en compañía de mi familia. Hace ratico pensaba, ¿qué hubiera sido de mí sin ustedes? A lo mejor nunca me hubiese sentado a una mesa. Y esto es una de las cosas que le agradeceré a Dios toda la vida. La familia. Así que vamos a comer tranquilos, sin temor a los resentimientos ni a los rencores, porque no los hay. Dentro de mí, para ustedes, lo que hay es afecto, amor y cariño. Y ahora con más razón. Porque sé que todo ese afecto que me han dado ha sido decidido y no impuesto por la sangre. Así que gracias, mamá. Gracias, papá. Yo nunca tendré cómo agradecerles tanto amor. ¿Con mis reales? Coge mínimo, mi reina, coge mínimo. Vamos a comer primero y luego te doy lo tuyo. Descontando la bolsa de hielo que me tuve que comprar para ponerme en la nariz. Pero eso te lo buscaste tú, ¿no? ¿Quién te manda a estarme mapuchando en público? Ah, ¿eso fue lo que te molestó? O sea, que te pueda mapuchar en privado. Mira, mejor dame mis reales de una vez y así yo me voy. Vamos a comer primero y luego arreglamos eso. Caballero, por favor. Trae un mondongo, una arepita y un fresco. ¿Cómo no? Sí, pensando. Enseguida. Esta es tu familia, Pedro Elías. Tú no tienes nada que buscar en la calle. Hijo. Gracias, hijo. Gracias. Gracias por ser como eres. Ustedes me dieron una casa. Un hogar. Una familia. Unos valores. Una manera de ver el mundo. Yo soy lo que soy. Gracias a ustedes. Pero hay algo, hay un punto, mamá, en el que te equivocas. Yo sí tengo que buscar algo afuera. No en la calle, afuera. Y es el amor de la mujer más maravillosa del mundo, Clara Ramírez. Pero Pedro Elías. Y como tú no quieres que yo ame a esa mujer mientras viva en el mismo techo de ustedes, entonces yo me voy de la casa, así como tú me lo pediste. Y vamos a ver si tú quieres más a tus reglas y a tus mandamientos que a tus hijos. Ahí te dejo eso. Y con permiso. Hola. ¿Qué haces, mi amor? Tomándome este poco de agua fría a ver si se me apaga el incendio que tengo en la cabeza, chica. Ok, Clara. Mi amor, te tienes que tranquilizar.
Mamá, se dice fácil, se dice muy fácil, pero no, todo lo contrario. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que en este momento, chica, yo... Seguramente ya yo me he convertido en la comidilla de todo el estado. Es que no debe haber hogar, bar o tarantín que no estén diciendo chistes finísimos acerca de la viuda del secretario general de gobierno y de su amante taxista. ¿Qué es, chica? No seas tan cruel contigo misma. ¿Cruel? O sea, ¿cruel yo? O sea, cruel yo. Me acaban de botar de trabajo y ni esperanza de conseguir otro por ahora. Botan a mi hijo del liceo injustamente porque todo esto le salpicó. Y resulta que la cruel soy yo. No, mamá, la cruel no soy yo. Y para colmo, resulta, señores y señores, para mi entretenimiento mental, bueno, que mi madre tiene un secretillo por ahí. Ah, no, chica, ya va, tampoco exageres. Yo sé que cuando lo sepas, tú lo vas a saber manejar. Ya va, en cuanto a don Julio me dé luz verde, yo te lo digo, mi amor, te lo juro. O sea, que tiene que ver con Pedro Elías. Ah, valse, pero mira, tienes esa cabeza como una locomotora, mi amor. Sosiégate, tranquilízate, ya va, no lo cubres, no te escabos. Bueno, te tomas un... No sé, un whisky, un bañito, no sé, tranquilo, acuéstate a dormir. Mamá, ¿qué tengo yo que ver con ese cuento? Pero termíname de echar la historia, chica, porque es que ¿sabes qué es lo que siento? Que tú tienes un secreto, tú sabes algo. Tú sabes, ¿no será que entonces Pedro Elías y yo somos hermanos? O que él es narcotraficante, o a lo mejor fue mercenario en Sierra Leona. Porque si es así, chica, yo sabes lo que yo te sugiero, que hable con Villa Luisa, le eche todo el cuento para que el tipo lo publique. ¡Eh, mija! ¡Estás como loca! Pero ¿cómo quieres que esté, Carmen Elena? ¿Cómo quieres que esté? ¿Sabes cómo me siento ahorita, mamá? Que si se revienta un grifo o suena una corneta, chica, yo me voy a empezar a pegar gritos y me van a tener que agarrar y poner una chaqueta de fuerza porque no aguanto más. Mamá, dime qué pito toco yo en todo esto. Dime qué tengo yo que ver con el cuento de Pedro Elías y el papá. Tú nada, Clara. El que tiene que ver es Paulino. Ah, ¿te gustó, no? ¿Quieres más? No. Pero ya está bueno. Yo lo que quiero que tú me entregues ahora son mis reales. Ya, mi reina, yo te dije que yo te los voy a entregar, pero quería pedirte un favorcito primero. No, no. Nada de favores, nada de besos, ni nada de eso. Ya el trato está cerrado. Tú me entregas mis reales y yo te entrego, ya, de una vez, el cheque, ese chimbo de barajitas que tú me diste. Mira, ese cheque... Espérate un momento. Ese cheque es de un banco de Londres. ¿Tú sabes dónde queda Londres? No, ni me interesa. Perdón. Yo lo que quiero son mis reales. Eso es todo. Te los voy a dar. Espérate, mira, te voy a dar. Mira. Aquí tienes. Lo que te quiero decir es que aquí está solamente la mitad. ¿Qué? No, ¿cómo es la cosa? ¿Ah? Pero la otra mitad te la voy a dar. No, pero claro que tú me vas a dar esa mitad. Claro que me la vas a dar. ¡Vaya! Está diciendo don Julio a Pedro Elías tiene que ver con Paulino. Ahora sí me ponchaste, chica. Ay, avance, chica, no te lo puedo decir ahorita. Pero, aclaro, por la discreción que le guarda a don Julio. Pero, mamá, por favor, ¿qué tiene que ver ese secreto contigo, con el don Julio, con Pedro Elías, conmigo y hasta con Paulino? ¿Qué es esto, chica? Ay, no sé, mi amor, ¿qué te puedo decir? Casualidades de la vida, cosas que pasan. Ay, bien, bueno, y tú lo dices así como que sin nada, como si fueran frases célebres. O sea, no, mi amor, casualidades de la vida, cosas que pasan. Mamá, por favor, deja el misterio y termina de hablar conmigo. ¿Aló? ¿Susto, mi amor? Si me vas a comer, no me ladres. Mira, princesa, yo quiero que lleguemos a un arreglo. Dile a ese ogro del novio tuyo que no me demande. Es que yo no tengo nada que ver en eso, manita. El trabajito me lo encargó Lola Arismendi. ¡Ajá! ¿Y entonces? ¿No me vas a decir gracias por la información? ¡Ay, qué horror! Mira, Villa Luisa, lo que yo tenía que hablar contigo, ya te lo dejé dicho en la contestadora. Y en cuanto a Lola Arismendi, pues no me sorprende. ¿Qué, Villa Luisa? ¿Y qué te dijo de Lola Arismendi? Después te cuento, a lo nuestro. Ay, no, espérate un momentico, Clara, ya va. Yo no voy a encender el cerro en Caselo Ferrer porque estoy hablando 2 horas antes de tiempo. Además, chica, a don Julio ya le di una cosa en el corazón y no va a ser mi culpa que le dio otra vez. Ah, chica, a don Julio le di una cosa en el corazón y no va a ser mi culpa que le dio otra vez. Hablas como si fuera el hombre de tu vida. Respeta, Clara. Mira, mamá, está bien. Yo sé que tú no me vas a decir nada, pero tú sabes que yo con esta no me voy a quedar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás pensando? Bueno, que si esto tiene que ver con Paulino, ya yo sé para dónde voy a ir a indagar. Ya, ¿para dónde? ¿Qué vas a hacer, hija? Así, calmadamente,
civilizadamente uno puede conversar y razonar y entenderse. ¿No sabes que yo me cansé de estar calmadamente razonando y conversando contigo con tu tiquititaquitaqui este? Y yo lo que quiero que me digas es dónde tengo que ir a buscar la otra parte. ¿Por qué no me cantas una cancioncita de esas tuyas tan bonitas que tú cantas? No, porque ahora no tengo ganas de cantar nada. Ay, pero sí podemos hacer algo. Te puedo dar tu conciertico en la llanura si tú quieres. ¿Ah? Tranquila, tranquila, mamita. Vamos para mi casa, que ahí tengo yo la otra parte. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿De verdad? Confía en mí, yo no te voy a robar. Vamos, pues. Vamos. Te voy a echar una encerrona que no te vas a olvidar de mí. Bueno, como te estaba diciendo, chicos, el máximo de Sevilla Luisa me amenazó con revelar que fui yo que le pagué para que le tomara las fotos comprometedoras a Clara. Aunque, chicos, a mí eso de verdad no me quita el sueño porque pruebas no hay. Ay, pero yo detesto las amenazas. ¿Mm? Así que mira, Asdrúbal, en dos platos, chico. Yo no quiero que la Villa Luisa se me alce. ¿Mm? Así que vamos a tener que darle una leccioncita a esa desobediencia, ese jarabito, chico, que tú sabes aplicar tan bien. No se preocupe, mi jefa, que apenas usted me llamó, yo tomé todas las medidas necesarias. ¿Mm? Es más, eso está en camino. Mire, yo le garantizo que el máximo Villa Luisa... Ay, sí. Va a tener que cachar la cabeza cada vez que la vea. Pase, pues. Pase para la biblioteca. Pase, mi amor. Pase, pase, señorita. No, pero por favor. Esto no es ninguna biblioteca. Esto es un cuarto. Con su cama y su baño privado. Abre esa puerta, pues. Dámela ya. Que ya no te la puedo dar. ¿Y por qué? Dame. ¡Ay, que se me acaba de perder! Qué broma. El sexo fuerte se me acerca y te cae que no entra. Ay. Amigo, ¿qué le pasa? Ay, no, nada. Simplemente que estoy aquí tratando de meter la llave a esta cerradura maluca que no me funciona. No entra, no. ¿Verdad? ¿Y usted cómo sabe que no entra? Porque nosotros la dañamos tratando de entrar a buscarte. Uh-huh. ¡Ajá! ¿Buscarme? ¿A mí? Bueno, ¿y eso como para qué? Para secuestrarte, porque te vamos a matar. ¿Matarme? Sí. ¿A mí? Uh-huh. ¿Y eso por qué? ¡Suéltame! ¡Suéltame, chico! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bueno, esta es mi cama. Y de quien la necesite. ¿Tú estás sollado? ¿Por qué botaste la llave, ah? La boté, te dije que se me perdió, que yo soy muy distraído. ¿Quieres una musiquita? Tengo aquí unos CD. No se te perdió, no se te perdió nada. Tú le echaste por debajo de la puerta. ¿Cuándo? ¿En serio? Mira, Cifrinito, ten cuidado, ¿viste? Tú eres un doctor. Yo no. Yo soy una pinche bachiller. Tú eres un tipazo, pues, y yo soy una chancletuda. Muchacha, si no me lo dices, no me doy cuenta. Pero esta que está aquí no se da falta el respeto. Así que ten cuidado, porque yo no como nada. No se gate, mi amor. Shh, tranquila, que nadie te está faltando el respeto. Siéntate aquí con papá. Ya voy. Mira, Lola de serpientes, yo sé que lo único que tú sabes es destilar veneno. Pero resulta que a mí me gusta saber el origen de las cosas. Entonces, chica, yo me pregunto, ¿por qué tú tenías que soltar tanto dinero? ¿Por qué tenías que pagarle toda esa plata al gusano de Villa Luisa para desprestigiarme? En vez de usarlo, no sé, en comprarte ropa decente, por ejemplo. Ah, no, mi amor. Primero yo me compro ropa de marca. Y segundo, chica, te faltó aquello de... Ay, hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo pasar? Sí, lo que pasa es que tú sabes que a mí no me anima la urbanidad contigo. Respóndeme. ¿Por qué tanto odio conmigo si ya ni siquiera tenemos que pelear por Paulino? Ok, está bien. Mira, chica, es que... Ay, es que yo a ti te odio tanto, pero tanto, que cuando yo no pienso en ti me siento... Ay, vacía. Y de ñamba, por supuesto, no quiero hacer daño a tu queridísimo Pedro Elías y a toda su familia. Lo que pasa, Clara, es que yo
Soy un muerto recostado que tienen todos ustedes, así que mi deber es fastidiarlo. No, ya crees tú, chico, que es un trabajo así fácil. No, señor. Porque es que a mí me toca destrozarle la paz del corazón, la armonía familiar, el sosiego, la esperanza. Bueno, todo junto. ¿Por qué tanto odio? ¿De dónde sale tanto odio? ¿Tú todavía no te has dado cuenta? Fíjate, tú y yo tenemos mucho en común. Mira, nuestros nombres empiezan por J. Nos gustan las frutas. Nos gusta el mondongo. Nos gusta esa pinta que carga. Somos compatibles. Nos va a ir muy bien. ¿De verdad? No lo sabes. ¿No te has dado cuenta todavía? Somos almas gemelas. ¿Por qué no brindamos? Mira, ahí te tengo en ese vasito. Te tengo. ¿Qué tomas tú, anís? Anís sí creo que no hay, pero bueno. Sírvete, sírvenos un traguito ahí a los dos. Vamos a brindar. ¿Esto? De eso está bien. Exquisito. Para lo de músico. Bueno, para los dos, pues. Tomamos los dos el mismo vaso. Y brindamos los dos, ¿eh? Ahí tienes, pues, ahí tienes lo que te mandó Cristo. Bueno, chica, yo me voy a quedar aquí despatarrada, esperando que tú me digas lo que me tienes que decir. Ah, pues, señor. Dime, pues, ¿a cuenta de qué tanto odio con Pedro Elías y su familia? Bueno, yo lamento, eso tendrías que preguntárselo a tu Paulino, pero él se murió. Y yo simplemente soy la sucursal de él aquí en la tierra. ¿Y qué quieres? Buenas. ¿Tú? ¿Cómo está usted? ¿Es usted dueño aquí del apartamento? ¿Quién abrió esa puerta? Bueno, ¿quién abrió la puerta? ¿Usted? No, yo no. Bueno, ¿y quién estaba aquí, señor Anselmo? ¿Usted lo vio? Bueno, doctora, ya lo decía, aquí estaba un señor, incluso hasta abrió con las llaves. Ay, Dios mío, bueno. Ay, Dios mío, bueno. Usted me va a describir ahora, me va a decir con pelos y señales cómo era ese hombre. Caramba, doctora, a mí me da pena decirlo, pero mire, era un hombre buen mozo, yo, y llevaba una colonia, de esas colonias que se ve que el olor es cara, carísima. Era un hombre moreno, pelo oscuro, tenía los ojos claros. Más o menos así, doctor. Paulino. ¡Ay! ¡Auxilio! Mira, degenerado, si tú no me dejas salir aquí ahorita mismo, yo voy a tener que hacer un escándalo de padre, señor mío. Dale. Además, voy aquí a una ambulancia si tú quieres, pero es que aquí en esta casa no están ni los ratones. Mira, no te la des del necio. No te la des del necio, porque ¿qué quieres terminar con el rancho en el piso? ¿Es eso? Ya yo te di tu pataota, ¿quieres más? A ese punto quería llegar yo. Fíjate tú qué buen tipo soy yo. Que tú me das esa patada a mí por el trasero. Y yo no solo sigo aquí y te escucho, sino que estoy hasta dispuesto a perdonarte. Ok, está bien. Tú lo que quieres es que yo te dé tu salsa, ¿no? Bueno, entonces te la voy a tener que dar. Fíjate, mi reina, que no me importa que tú me des la golpiza más grande del mundo si me gano el premio mayor. Que es un beso a esa boquita tuya. Pero un beso de verdad. Un beso en la boca y con sentimiento. Paulino, ¿eso fue lo que dijiste? Pero no, chica, no creo. Aunque claro, pensándolo bien, un hombre moreno de pelo oscuro, ojos claros y que huela a colonia cara, podría ser Paulino. Pero no, es que hay un pequeño detalle, la cara de traidor. Si no tiene cara de traidor, no es Paulino. ¿Y entonces tú no te ibas? No, no me voy. Y tú sabes que no me voy hasta que tú me digas. Ay, está bien, clarita. La rabia mía contra los Ferrer. No, chica, yo mejor te voy a dar un datico periodística fotogénica. Todo es herencia de Paulino Almeida. ¿Perdón? El odio que tenía Paulino era hacia Pedro Elías, no hacia su familia. Ay, pues entérate, chica, entérate, porque la cosa no solamente era con Locolía, sino con toda su estirpe. ¿Y tú quieres saber por qué? Ay, claro, Lola, que ella quiere saber por qué. Bueno, ay, no, chica, hasta aquí llego yo, ¿sabes? El resto de la historia se lo vas a tener que preguntar a tu suegrito, o sea, al papá de Locolía, o sea, ay, a Julio Ferrer, es que se llama él, ¿verdad? A él. Quiero un besito tuyo, mi reina, un besito así chiquitico, trompito, pues. Chiquito, pero cumplidor. Besito aquí en la boquita, pero rapidito, sí, salimos de eso ya. Es más, chica, tienes 3 minutos para inaugurar esa boca tuya y estamparme un beso, o si no, me voy para el Carrizo.
Ah, bien, bueno, pero esta no es tu casa, ¿ah? Lombriz de ñame, la que se tiene que ir aquí soy yo. No, 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 que me voy, me voy, es que me voy, te dejo la casa, te dejo los bienes, pero me llevo a los muchachos y no los vuelves a ver más nunca. Aunque no podamos vivir sin ti, ellos y yo. Ay, tú lo que estás de tostico. ¿Eh? Bueno, un poquito, eso sí. ¡Ay! ¡Aprovecharon! Necesito un padre para mi hijo y porque... Ah, no, es que... Aida, no, no, Aida, por favor. La ley es muy clara en ese sentido y precisa. Tú quedaste embarazada estando casada con el señor Pedro Elías Ferrer, así que se lo tienes que pedir a él. O en su defecto, a la Virgen del Carmen. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que a la hija? ¡A la Virgen del Carmen, chico! Pero es que tú me vas a cumplir, ¿oíste? Me cumple porque este muchacho no se metió en mi barriga solo. ¡Ay, sí! ¿Te comiste la madura? Pues ahora te vas a tragar la verde y me cumple. Bueno, pero por favor, sí, no te pongas histérica. Mira que el histerismo es el enemigo número uno de la unión del proletariado. ¿Cuál proletario? ¡El proletario es el que está en mi vientre! Está bien, está bien. Tú dices que hay que calmarse para llegar a un acuerdo. Ajá. Bueno, ok. Ajá. Hagámoslo, pues. Ajá. ¿Qué te digo? Hablemos como dos adultos. Lo que yo quiero que tú me entiendas es una sola cosa. Mira, si yo te cumplo a ti, automáticamente le voy a quedar mal a mi camarada Pedro Elías Ferrer. Eso no puede ser, mi amor. No puede ser, Aida. No puede ser posible. Hay que tener moral revolucionaria. Sí, pero eso lo tuviste que haber pensado cuando le viste por primera vez el pompi a la mujer de tu camarada. Sí. Pero resulta que tú también estuviste en la cama y por la misma época con Pedro Elías. Entonces, eso significa que ese muchacho pues, también puede ser de él, ¿o no? Ok, pues, aquí entre tú y yo, vamos a hacer la prueba del ADN y salimos de eso. ¿Te parece? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ay! Ay, no, yo no quería eso, yo no quería hacer eso. Yo lo que estaba era cobrando mis reales y cuidando mi corotico más nada. Buena, disculpe, señor Juan Antonio, la llave de su cuarto está tirando afuera. Ay, mira. Ay. Sí. Sí, él está aquí. ¿Por qué no habla después? Bueno, ¿Por qué? Porque está como dormido. Es eso. ¿Dormido? ¿Cómo es eso? Bueno, así, ve, que parece que estuviera dormido. Pero es cuando uno no sabe si es que está dormido o... Pues otra cosa, es eso. ¿Otra cosa? ¿Cómo es eso? ¿De qué está hablando? ¡Ay, señor, por favor, abre esa puerta una vez! ¡Juan Antonio! Tranquilo, tranquilo. No se preocupe que la operación fue todo un éxito. ¿Operación? Pero por favor, si yo no estuve enfermo. Ay. Tranquilo. Permítame, por favor. Permítame. Suavecito. Tranquilo. ¿Qué me hicieron? Permítame. Ay. Por favor. ¡Nefastos! Ustedes son unos nazis, unos criminales, unos subdesarrollados. Ay, ¿qué me hicieron? Dios, ¿qué voy a hacer yo con esta L de loca en la frente? No, santo. Nada de prejuicio, mi estimado paciente. Lo que usted va a llevar de por vida de ahora en adelante es la L de Lola. Va a llevar una mujer en la cabeza para que no la pierda y para que tampoco la olvide. Tranquilo. Eso es todo. ¿El juicio de Villaluisa sí va? Ok. Mañana a primera hora entonces. Gracias, ¿sí? Hasta luego. Ahí está, hermano. Primer paso resuelto. Cambia esa cara, ¿vale? Ojalá pudiera.
No sé, ponte tú en mi lugar. Me pongo, hermano, me pongo. ¿O es que tú crees que eres el único que tiene cara de bobo por una mujer? Mira, si esa mujer vale la pena, tú no deberías estar así, sino pararte y caerte a tiros con la vida si es preciso. Guapear, ¿entiendes? Y jugarte el pellejo si es necesario. ¿Cómo te sentirías tú si la mujer que tú amas se va con otro hombre, ¿eh? ¿Pero tú estás seguro de eso, Abel? Yo lo vi. Lo vi con estos ojos, Pedro Elías. Ella me montó en un guiso desde el primer día. Y yo caí. Si la me engañó, pana. Mira, yo no sé, pero yo no la quiero ver más nunca. Permiso. Disculpen. Buenas, ¿cómo está, doctor Ferrer? ¿Dónde va? Sí. Teniente, le traje esto que le dejé en el carro. Es el morral de Sierra Montoya. Gracias, cabo. Nunca me imaginé con otra barriga, Lilita. Y mucho menos con la prueba de ADN. Imagínate. Otra vez este cuerpazo hinchado como una ciruela. Ay, no, eso es algo que no concibo. Mire, si esa barriga no es de Alejandro y es de Pedro Luis. Ay, Lilita, uno sabe. Este muchacho es de Alejandro de aquí a Pekín. Por eso es que yo quiero que me den todos los detalles, información, precio, etcétera. Porque yo quiero restregarle en la cara ese papel al Alejandro izquierdo ese. ¿Y cuándo se lo vas a decir a Regina? ¿A Regina? ¿Estarás loca? No, 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 ella es muy chiquita, ella no va a entender. Bueno, pero algún día se lo vas a tener que decir, ¿no? Bueno, algún día, pero ahora no, así que no me mortifique. Ay, bonito ejemplo que le está dando a mi hija. Su mamá embarazada de otro hombre que no es su papá. Ay, no, qué carvario. ¡Ey! Ay, Celeste, gracias que viniste tan bella. Pero es que, chica, tú me vas a perdonar porque yo necesitaba una gente de confianza para soltar este chaparrón que tengo encima. No me diga usted que Paulino y Pedro Elías son hermanos. Así mismo. Oh, hay que ver que el vecino tiene cosas raras, ¿no? Ay, comadre, y yo que en mi próxima reencarnación quería ser trapecista de circo, pues no, ahora voy a querer ser destino para gozar un pullero. Ay, comadre, usted tiene una cosa. Mira, el Julio ese es un perro, ¿no? No, chica, bueno, tampoco así. Él está, bueno, se está portando como un hombre de bien, porque... Ay, yo te voy a decir una cosa, comadre, tampoco es fácil decirle a Pedro Elías a estas alturas del partido toda la verdad, ¿no? Y él agarró ese toro por los cuernos y está ahí, pues, envalentonado, chica, como un hombre de honor y de bien. José y Julio la tienen arenas movedizas. Bueno, no, no, tranquila, porque yo no soy quien para estarla juzgando ni censurando menos. Además, es una mujer que está muy bonita todavía. Gracias. Tiene muchos años de gozancia de por medio. Aprovecho, no se aboba. Sí, lo que pasa es que estoy así como enredada, chica, como confundida, porque yo no sé si decirle todo a Clara o respetar lo que me dijo Julio. Y por otro lado, comadre, tampoco sé si yo estoy dejando pasar de lado el amor de mi vida o un rol y beritranco es sinvergüenza. ¿Y por qué usted no me dice que es un hombre sin compromiso? A usted no tiene que importarle que no sea un echado de virtudes. Eso no interesa. Eso sí, proteja su corazoncito. Y si por el otro lado no funciona algo, usted me avisa. Confíe en el chipichipi. Yo soy la presidenta de Salvemos al Chipichipi. Ajá, comadre, pero a lo que estamos aquí, ¿qué hago? Chica, ¿le diré o no le diré a Clara? Mire, yo creo que usted debería hacerle caso a su galán de otoño. Bueno, ¿por qué? ¿Qué hace usted diciéndole la verdad? Usted no sabe si ese muchacho es la felicidad de su hija y eso es lo que realmente le debe interesar. Ay, mi tachana, ¿ahora qué hago? Bueno, primero que nada, tranquiliza. Regina no tiene por qué darse cuenta que tú estás esperando al doctor porque no sabes de quién es tu hijo. Bueno, yo sé que un inventario es cualquier cosa, pero son los nervios, manita, los nervios. Bueno, entonces vamos, saludamos a Regina y nos vamos, ¿sí? Tú ya vas a ver que no va a pasar nada. Reginita, mi amor, qué sorpresa, tú por aquí. Viniste a buscar los exámenes que te mandó a hacer el doctor la otra vez, ¿verdad? Sí, ¿y tú qué haces aquí? Oh, bueno, hija, lo que pasa es que me sentía un poco mal y no sé, tenía como un dolor en los huesos y bueno, fíjate que yo creo que es que estoy baja de calcio y, pero como el doctor se tarda mucho, sí, mejor nos vamos, vámonos. Buenas tardes. Hola. ¿Ah? Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mire, hay un gentío, ¿no? Ya veo. Sí, pero si quiere, bueno, podemos empezar por la señora. Ella está embarazada y solamente quiere saber cómo hacerse unas pruebas de ADN. Ah, sí. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y a ti qué te pasa, mija?
Ay, maíta, yo no sé lo que hice, ojalá y no haya sido nada. Ay, una y mil veces te lo digo, mi amor. Yo te puse a ti, Juliana, porque tu padre se llamaba Julio. Y el nombre no fue lo único que heredaste de él. Porque también ese hombre se metía en unos problemas. Ya, 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 maíta. Mira, yo ya yo sé que todos los hombres tienen espinas como las tunas y como la pitaya. ¿Ves? Pero eso no es lo que yo necesito. Vente, vente para que me escuches lo que pasó. Yo fui a cobrarle los reales al doctorcito estafador este, ¿verdad? Uh-huh. Y segurito que te volvió a estafar. ¿Ah? ¿O fue que se te escondió esta vez? No. Lo que pasó fue que él quiso aprovecharse de mí. ¿No? ¿Qué? Y entonces yo agarré y le metí una tunda tan sabrosa. Ay. Y el tipo se cayó y la cabeza le sonó como un coco. Y entonces, ahora yo no sé si es que está vivo, ¿eh? Y si lo maté. Ay. Buenas. Buenas, señora. Somos de la policía y venimos a buscar a la señorita Juliana Pacheco. ¿Y cómo para qué será? El señor Juan Antonio Contreras está al borde de la muerte por un golpe que recibió. Y la señorita Juliana Pacheco es sospechosa por intento de homicidio. Porque usted es la señora que está embarazada, ¿no? La que quiere la prueba de ADN. No, tú estás embarazada. ¿Yo? ¿Embarazada? No, pero ¿de dónde saca usted esa locura? No, yo me quiero hacer una prueba de ADN porque, bueno, porque no fijo el calcio y porque necesito un certificado de salud, pues, y... Señora, disculpe, de verdad, le han informado mal. Pero las pruebas de ADN no se incluyen en los certificados de salud. Y gracias a Dios, porque son bien caras, déjeme decirle, mire, deben de andar por encima del millón. ¿Un millón? Calcula tú. Y eso no lo cubre el Seguro Social, porque a mí me interesaría eso por la carcinogénica, pues. No, eso se lo hacemos, se lo solucionamos haciéndole una densiometría ósea y le sale mucho más barato, por supuesto. Ah. Dele una cita a la señora. Ajá. ¿Enseguida? Bueno, por eso digo que yo me voy, porque tengo que terminar de vender una ropita. Nos vemos más tarde, ¿qué? Chao. Mamá, yo no soy gafa. ¿Qué está pasando aquí? Nada. ¿Tú estás embarazada, sí o no? ¿Embarazada? Faltaría más. No, mi amor, no. Supe que te separaste de mi papá, pero no por ti. Porque tú lo que hiciste fue salir corriendo, sin avisarme, sin decir ni pío. Yo te iba a llamar. ¿Cuándo, mamá? Pero tranquila, no te me vayas a sulfurar, ¿sí? Porque recuerda que estamos en un consultorio. No, por mí no importa. No se preocupen. ¿Qué fue lo que hice mal yo, mamá? Nada, Regina, tú no hiciste nada. Tu papá y yo. Mi papá y tú se podrán divorciar o hacer lo que quieran. Pero ¿y yo? ¿Qué te costaba dejarme una notica, un teléfono, una dirección? No, Regina, por favor, no me sigas diciendo eso. No fue mi culpa. Ana, ¿y entonces de quién, mamá? Tiene que acompañarnos, señorita Pacheco. El señor Juan Antonio está grave y usted fue quien lo agredió. Pero ¿cómo saben ustedes que fue mi hija quien golpeó a ese hombre, ¿eh? ¿Ustedes acaso le han visto la cara a mi niña de estar golpeando a Tarajayo? Yo sí le veo. Bueno, usted me va a disculpar, caballero. Pues yo sí. Yo sí lo golpeé a él. Pero no fue por gusto, no. Fue porque yo me irrité cuando él quiso abusar mío. ¿Ves? Y en la Constitución Nacional tendría que haber un artículo que diga que todo aquel hombre que encierre a una mujer en un cuarto y quiera besarla, juro, tiene que ser castigado con su respectiva rumba flamenca. ¿Ah? Por abusador y perro sucio. Señorita, tiene que acompañarnos porque usted ha agredido al señor Juan Antonio. Bueno, usted me va a disculpar, señor, pero yo sé que yo tengo derecho a un abogado y lo voy a llamar ahorita mismo. ¿Sí? Yo nunca he sido una madre para ti, Regina. He tenido mis detalles contigo. Algunos sí, pero detalles al fin. Yo no te lo estoy negando, mamá. Yo quiero que tú me entiendas. Yo nunca supe lo que es tener una madre. Mi único recuerdo de cuando yo era niña era la chola de mi mamá. Que uno no le podía decir nada porque la sacaba y te pegaba. Y si a uno se le ocurría salir corriendo era peor. Porque la condenada tiene una puntería que... Ella nunca me dio lo que yo quería. ¿Y qué era eso? Bueno, de chiquita una muñeca, una mini farda, las pantuflas de peluche, la cirugía de Hermentón. Pero eso no es lo más importante, ¿sabes? ¿Tú me estás entendiendo?
Realmente no. Que yo nunca tuve nada. Y siempre pensé que tu papá me lo iba a dar todo. Pero me tuvieron a mí, mamá. Sí, mi amor, pero ser madre cansa. Eso es verdad. Ay, perdón. Reginita, te tienes que esperar un rato, ¿viste? Porque los resultados no han llegado todavía. Pero sigan, sigan en lo suyo. De verdad, hija. Ser madre cansa y no lo digo por ti. Lo estoy diciendo por todas las madres del mundo. Porque dime algo. ¿Cuál madre piensa que la maternidad es tierna? ¡Ninguna! Solamente la que tiene real para pagarle a una mujer que se vista de blanco y le cuida a los hijos mientras ella se pinta las uñas y juega a gilay con sus amigas. No es por nada, mamá. Pero tú tienes unos valores un poco raros. Sí, tienes razón, mi amor. Y por eso yo necesito cambiar. Por eso yo necesito irme un buen tiempo. Y no nos vamos a volver a ver más. Ustedes están muy equivocados. Sin una orden no se van a llevar a mi hija. Así que vayan pelando por el papel con sello, porque si no, mira, no sale de esta casa. Ay, Majita, ¿dónde diablos está la libreta? Ay, mi amor, ¿qué libreta, hija? Si el teléfono está cortado. Bueno, vamos a organizarnos, sí, vamos a organizarnos. Está bien. Yo los voy a acompañar. Pero primero ustedes me tienen que decir en qué cárcel es que voy a estar, ¿no? No, señorita, no vamos para la cárcel, sino para el hospital. Esa es la última voluntad del moribundo. Ajá. ¿Qué? Pero ¿y entonces estoy presa o no estoy presa? ¿Cómo es la cosa? No, el señor Juan Antonio no la ha denunciado. Nada más quiere verla para pedirle perdón. Ay, no. ¿Por qué no te voy a volver a ver, mamá? ¿Para dónde te vas a ir? Todavía no lo sé. ¿Pero por qué? ¿Tú no es que ibas a cambiar? Bueno, precisamente, mi amor, porque necesito crecer. Bueno, como persona digo, además va a ser un tiempito, como unos 8 meses nada más. ¿Pero por qué tienen que ser como 8 meses? Bueno, Regina Rafaela, te dije 8 meses como tú pude haber dicho 9 meses, 10 meses. Pero más de 8 meses sí, segurito. Además, el número 8 es un número de buena suerte en algunas culturas. Si tú lo dices, estás en tu derecho, mamá. Respeto tu decisión, pero no la comparto. Que te vaya bien. Bueno, Reginita, estás como una chompa. Pero, de igual modo, el doctor quiere repetir los exámenes. No sé por qué, pero si quiere, tome, pregúntale de una vez. Ay, no. No importa si los primeros resultados están bien. Bueno, vamos a guardarlos, pues. Ve, mi amor, ve, porque no me tenía que preocupar por tu salud. Porque yo sé que tú tienes una salud de hierro. Ángel de mi guarda. ¿A dónde vas? Yo también te quiero, mamá. Regina. Regina, mi amor. Comadre, ¿y ese macutico qué? La zafia esa que andaba con Abel. Pero bueno, lo trajo el comandante ese, muchachito ese. ¿Cómo que se llama? El cabo San Román. Pero ya yo lo registré, son puros trapos. ¿Y sabe una cosa que yo escuché? Que parece que a Abel ya no le importa la malandra esa. ¿Por la carta que usted falsificó? No, un momentico, yo no falsifiqué. Lo tuve que hacer. Tuve que falsificar esa carta. Y ojalá yo hubiera tenido que falsificar 10 cartas como esas para impedir que Pedro Elías anduviera con la mujercita esa, la periodista. Le tengo una rabia. Aquí es lo más grave que está pasando. Imagínese que ahora a Julio de Jesús le dio por decir que se va a morir. Y a punta de eso, bueno, llegó y le contó toda la verdad a Pedro Elías. ¡Ay, comadre! Mire, aquí hay algo tapado, comadre. Aquí hay algo tapado y eso se llama infidelidad. Aquí lo que hay es una mujercita, que anda con Julio y que él tapa de todas formas y maneras. Bueno, comadre, eso es normal, pero es que uno siempre tiene que andar con las antenas paraditas. Usted no ve. Lo que pasa es que usted se da muy mala vida con todas estas cosas que están pasando. Yo siempre vengo en las tardes para que conversemos de cualquier cosa y siempre terminamos hablando de los hombres de esta casa. ¿Qué es eso, comadre? Ay, pero vaya rápido y ahora a ver quién es. Mi teniente, ¿usted no se ha puesto a pensar qué va a ser de su vida ahora que Sira no tiene nada que ver con usted? No sé, mi pana. Pero yo creo que va a pedir un traslado. ¿Traslado?
¿Para dónde? Bien lejos. A lo mejor para los Andes. Agarra ahí. Ay, no, chame, no te puedo recibir eso. Ay, pana, agarra que te estoy diciendo que... Déjate tonterías, ¿sí? Mira, pana, es en agradecimiento todo lo que tú has hecho por mí. Así que tienes que aceptarlo. Porque, ¿sabes qué? Yo ahí todavía tengo bastante y con eso puedo hacer mucho, chama. Y ahora, Sira, ¿cuál es tu plan? Chama, el tiempo vuela y la policía la tienes encima. No te puedes quedar aquí, amiga. ¿Para dónde te vas a ir? Para los Andes. Para allá me voy a ir. Tu pana se va para los Andes, ¿ok? Eso va. Ay, no, comadre. Seguro que esto es para Belo, para Pedro Elías, y entonces yo me voy a meter en otro rollo con ellos y va a empezar a discutir otra vez. Yo no quiero seguir en eso, ¿no? Pero bueno, comadre, usted es la dueña de esta casa. Si ese sobre es para Julio, para cualquiera de sus hijos, usted tiene todo el derecho de abrirlo. Bueno, comadre, yo lo voy a abrir. Y que Dios me perdone. ¿Quién de los dos estará más acontecido? Ay, si te contara. Bueno, pues, me botaron del periódico. Ah, bien bueno. Y a Milcar José lo botaron del liceo. Ah, no, pero eso está mejor. ¿Y por qué? Bueno, por lo del asunto de las fotos. Resulta que un profesor se metió conmigo, él no se quiso quedar con esa, le metió un puño y... Lo que falta es que me coma o que me muerda un cochino. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Bueno, quédate para atrás. Resulta que no soy hijo ni de Rafaela ni de Julio. ¿Qué tal? Está para ponerle musiquita. ¿Qué? Mira, ¿no tendrá esto que ver con lo otro? ¿Qué pasa? Es que mi mamá anda con un misterio. Ya decía que lo que tu papá tenía que hablar contigo tenía que ver con Paulino. Ah, lo entiendo. No, yo menos. Y ahora menos después que Lola Arismendi puso la guinda. ¿Lola Arismendi? ¿Hablaste con ella? Sí, es que Villoliza me llamó para negociar y resulta que me soltó que Lola Arismendi fue la que mandó a hacer el trabajo del periódico. Yo me fui a su apartamento, le quise soltar una cantidad de cosas, pero ella ni siquiera me dio chance porque ella lo dijo todo solita. Me dijo que vengarse de los Ferrer era algo que le debía a Paulino y que tu papá sabía todo. Ah, no, pero ¿qué rol y tranco de enredo es este? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, ay, no, mi cover. No, no insista porque no, no. Hablamos en la oficina, ¿sí? Un besito, chao. Ay, viejo baboso, ¿qué? Película, este viejo, la verdad, francamente. ¡Ey! Que tú y yo vamos a hablar a calzón quitado. ¡Vaya! Tú y yo vamos a hablar, claro. Tú y yo los valientes, los armados. Tú y yo vamos a vivir a calzón quitado, quitado. Tú y yo a calzón quitado, quitado, quitado. ¡Ja! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo, sin reservas. Este amor con miel y unos ideales. Este amor con besos fieros, eróticos. Este amor se defiende.